Estamos en la habitación de henryspencer.com en la avenida San Martín en Barranco, frente a la municipalidad, donde un gran grupo de vecinos barranquinos se ha organizado bajo el lema Salvemos Barranco para exigir la inmediata reapertura de la avenida Bolognesi. Para mediano o corto plazo, que se reaperture el corredor de Bolognesi. ¿Por qué? Porque están trasladando todo el problema de tráfico, no solo a San Martín, sino a la calle Lima, donde hay harto de vecinos, que además que se está envenenando y que hay problemas de seguridad. El alcalde no hace nada por Barranco, hermano. Yo soy barranquino nacido acá en Barranco. Pero este Barranco está al desecho. El bulevar no hace nada en el bulevar. Por al fondo están robando todos los rateros, los pirañas, patrulleros por gusto de acá en Barranco, hermano. No hace nada por Barranco. Este alcalde no hace nada por Barranco, hermano. Vamos a trasladarnos inmediatamente con nuestro corresponsal de la habitación de Henry Spencer, que se encuentra en este momento en la contramarcha. Adelante. Estamos en la contramarcha que han hecho unos vecinos de Barranco, que se llama Ordenemos Barranco. Yo estoy a favor del Metropolitano. Vamos a correr para llegar hasta el comienzo de la marcha y conversar con los vecinos que estén de acuerdo con este proyecto vial. Yo quiero hablar por las obras que está trayendo aquí el Metropolitano. Va a traer cambio, va a traer diferencia. Eso es lo que mucha gente no quiere ver, ¿no? Yo ayer he visto a Alex Hope, ¿no es cierto?, de tu blog. Yo lo he visto. Y lo que dice es básico, hermano, es básico. O sea, mira, ella no es ingeniera, su viejo es ingeniero. Y lo que dice es lo clásico, hermano. O sea, allá no hay nada, acá es el problema. Pero el problema es la gente. El problema es la gente. O sea, la misma gente agarra y dice, no, que sí, que el carro, que por acá... Pero ¿y los de allá no reclaman? Los de allá no reclaman. O sea, ¿cuál es el problema? ¿A favor de este corredor metropolitano? Claro, ¿por qué no? Yo te pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, la gente, es muy fácil decir, ¿no? Las cosas, de agarrar y decir, oye, oh, mira, es un problema, que Castañeda, que Mesarina. Es muy fácil agarrar y echarle la culpa a la gente. Es muy fácil. Yo soy estudiante, yo trabajo. Pero a mí no me parece justo que la gente agarre y diga las cosas incompletas. Yo creo que las cosas tienen que ser completas. Si hay un malestar, de hecho, hay un malestar. Y cuando hicieron la vía expresa, hermano, ¿hubo malestar o no hubo malestar? ¿A cuánta gente expropiaron? Un montón de gente. ¿Y por qué crees que un grupo de vecinos está en contra rotundamente de este corredor? Pucha, hermano, en este país vivimos de política, morimos por política y seguiremos jodiéndonos por la política. ¿Son intereses políticos? Son intereses políticos. Todo es política. Acá todo es política. Tú mismo lo has visto. ¡Metropolitano! ¡No es más que un engaño! ¡Metropolitano! ¡No es más que un engaño! Mira, al corredor vial todavía faltan 2 años para que se ejecute. Lo que queremos es que hasta que se ejecute el corredor vial, que todo el transporte pesado vaya por Bolognesi. Y hasta que se ejecute el corredor vial, que sea un buen estudio de factibilidad para ver si efectivamente por ahí debe ir el metro. ¿Ustedes afirman que no había un estudio previo de impacto? No, que nosotros lo afirmamos, ellos lo dicen. Ellos lo dicen. Ellos tienen un estudio global, pero no un estudio para cada distrito y cómo va a afectar a cada distrito. ¿Y por qué no se presenta una acción legal en contra de la Municipalidad de Lima? Primero hemos presentado una primera carta a la Municipalidad de Lima. En vista de las constantes silencio que ha habido de parte de la Municipalidad, es que nosotros estamos haciendo esta medida. Este es Barranco. Barranco es un solo distrito realmente emblemático, histórico, cuna de poetas, cuna de escritores, cuna de grandes hombres. Y lo han dividido en dos en una forma realmente lamentable y creo que hasta criminal. Realmente para los barranquinos, un pueblo tranquilo, pacífico, en paz, está haciendo una manifestación porque nos han dividido en dos. Todas nuestras calles están rotas y lo que se ha hecho con la avenida Bolognesi, que no es otra cosa más que la prolongación de la Panamericana que une toda América, y Francisco Bolognesi, la calle Bolognesi es esa. Si han destrozado el óvalo Balta, eso se llamaba óvalo Progreso. El año 35 lo cambiaron cuando vino la Caproni para hacer la FAP como óvalo Balta, y después ahora han destrozado el óvalo Balta. Creo que merece un gran peruano que ha elegido, como decía el gran maestro Luis Alberto Sánchez, unos tenemos el privilegio de haber nacido en Barranco y otros elegimos vivir en Barranco. Hay un peruano al que se le puso una calle su nombre y después se le quitó. Yo creo que ahora, no existir óvalo Balta, bien podría ser con un gran libro intelectual, porque Barranco es eso, un distrito intelectual que se llame el óvalo Mario Vargas Llosa. Pero antes que nada, ¡viva Barranco y vive el Perú! Muchas gracias.